al barrio y todo el que quiera de Zamora está invitado a la paella y luego a la merienda, que hacemos careta y chorizo. Este año la novedad son una yunta de bueyes para arrastrar madera. Primero que haces por la mañana un pinchito para alegrar la fiesta y luego ir a misa tranquilamente, rezar y lo que haya que hacer. Venimos todos los años, todos los días y estamos aquí una hora antes. Comienza la semana en fiesta con el recuerdo puesto en lo bien que lo hemos pasado este fin de semana. Y se lo vamos a demostrar a lo largo de estos días. Para empezar, nos vamos a ir hasta el barrio de Pinilla, en Zamora, que disfrutaban de una paella que bien acogeríamos a estas horas. Saludos, ¿qué tal están? Nosotros estupendamente nos hemos venido hasta las fiestas del barrio de Pinilla, donde durante todo el fin de semana, la semana pasada, ha habido muchísima diversión y venimos a uno de los actos que va a congregar dentro de unos minutos a muchísima gente, porque este domingo se va a celebrar dentro de unos minutos una gran paellada. Estamos con Teo, que es uno de los responsables de que todo esto salga bien. ¿Qué tal, Teo? Muy bien, buenos días, hola. Aquí estamos desde las 10 de la mañana y aquí estamos al cañón de la paella. Oye, estamos viendo dos paelleras tremendas. ¿Cuánta gente esperáis más o menos? Pues entre 1.600 y 1.700 comensales. Vamos, que todo el barrio se viene hoy a comer aquí. Todo el barrio y todo el que quiera de Zamora está invitado a la paella y luego a la merienda, que hacemos careta y chorizo. De arroz, pues cada paella lleva 70 kilos de arroz. Madre mía, o sea que tenemos 140 kilos de arroz aquí atrás para degustar. Y 14 kilos de langostinos y 15 kilos de almejas. Estupendo. 90 kilos de pollo. Bien las fiestas de Pinilla, ¿no? Sí, sí, de momento sí, gracias a Dios, bien. Contarnos qué tal está la paella, tiene buena pinta, ¿eh? Sí, tiene, no la hemos empezado a probar todavía. Estamos esperando, haciendo un poquito tiempo para comerla, que está todavía calentita y todavía no hemos empezado. ¿Qué tal está la paella? No hace falta edad, contarnos. Muy buena, muy buena. ¿Qué tal las fiestas de Pinilla? Bien, algo de resaca, pero bien. Es que son muy largas, ¿no? Sí. Cuanto más fiesta, mejor. ¿De qué peña sois? La margen izquierda. La margen izquierda. Mucha gente joven. ¿Cuántos sois? 30, creo. Ah, está bien, ¿no? Sí. ¿Es lo que más os gusta de estas fiestas? Beber. Bueno, y hoy lo acompañáis con comida también. Claro. Ahora comemos, nos damos un bañito y luego a la merienda. ¿Qué tal la paella? Bien, bien. ¿Está buena? Sí. Se deja comer. Eres también de la misma peña, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal las fiestas de Pinilla? Muy bien. ¿Con qué te quedas de todo? Con todo. Con todo. Con Alefrán es el mejor, hombre, Alefrán. Viva Alefrán. Y con Aitor, que va a ser el nuevo presi, Artemio. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué estás haciendo? También de paella. ¿Pero te gusta la paella? Sí. Esta está buena, buenísima, ¿cómo está? Muy buena. Oye, pero vienes de la piscina, además. Sí. ¿Qué tal las fiestas de Pinilla? Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta? La disco móvil. Lo has pasado muy bien, ¿no? Hola, Rubén. Hola. ¿Cuántos años tienes? 6. 6 años. ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora estoy comiendo una paella. ¿Qué tal está? Bien. Bien. ¿Vienes también de la piscina? Sí. ¿Qué tal las fiestas de Pinilla? Bien. ¿Qué es lo que más te gusta? Cuando desfilamos. ¿Qué tal está la paella? No la he probado todavía. Si vemos aquí con el plato, no la hemos dejado. Pues pruebe. Pruébela y nos cuenta. Se ve por la pinta que tiene que está rica. ¿Habéis venido más años? ¿Sois de aquí? Bueno, hemos venido alguna vez. Cuando hemos podido, sí. Sí, sí, somos de aquí. ¿Te vemos con la paella solo? Esperando a mis padres. ¿Te han ido a por más o algo? Claro, en la cola. En la cola, es que hay una cola enorme. ¿Qué tal está? Muy rica. ¿Y qué más estás tomando? Pues esto. ¿Limonada? Sí. Buena también, ¿eh? También. ¿Eres de aquí de Pinilla? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de estas fiestas? Pues el ambiente. ¡Que aproveche! Estáis comiendo aquí, pero fenomenal, ¿no? Sí. A ver, contadme, ¿qué tal está? Muy rica. ¿Muy buena? Sí. ¿Sois de aquí de Pinilla? Sí. Pues nada, hablarme de estas fiestas, ¿qué es lo mejor? Pues todo, en general. Todo. ¿Lo que más os gusta? La fiesta que hacen.
noches. Por las noches, os dejan salir mucho de fiesta, ¿verdad? Sí, bueno. Las verbenas. ¿Y la paella qué tal? ¿Te está gustando? Sí. Noche de fiesta. Toda la noche de fiesta. Bueno, ahora reponer fuerzas. Sí. ¿Qué tal la paella? Muy rica, la verdad. ¿Qué es lo mejor de las fiestas de Pinillas? Por la noche, las noches. Las discomóviles y toda la fiesta y por la noche. Aparte de la paella, vosotras venís muy preparadas. Hombre, claro, sí. ¿Qué habéis traído para comer? Pues, hemos traído sándwich. Y ensaladilla y más cosas. Bueno, contarnos qué tal las fiestas de Pinillas. Muy bien. ¿Y qué es lo mejor de estas fiestas? La fiesta. ¿Para ti? La fiesta también. Salir por la noche, ¿no? Sí. Bien, ¿habéis ido a hacer cola para la paella? Ahora vamos a hacer cola para... Cuando baje un poquito, que hay mucha. Los mercados tradicionales pueblan nuestra comunidad. Nos vamos a ir hasta uno de ellos, el que se celebraba en Almarza, en Soria. Pero antes creo que no hace falta recordarles que pueden ganar una noche para dos personas en el balneario Las Salinas de Medina del Campo. Lo único que tienen que hacer es enviarnos sus mejores fotografías o vídeos de fiesta de Castilla y León a nuestro número de WhatsApp 682 78 78 78. Vamos a ver algunas de las que nos habéis enviado. Primera imagen de lo más refrescante, hoy lunes 3 de agosto nos la envía Silvia Alonso, la fiesta de la espuma de Simancas en Valladolid. También desde esta provincia, en esta ocasión desde Medina de Río Seco, nos llegan las fotografías de Ana María Fernández, que nos muestran la Feria del Caballo que se celebraba la semana pasada. Nos acercamos a Almarza para conocer el mercado tradicional que ya va por su edición número 14. Aquí vamos a encontrar puestos de todo tipo. Primero, habrá un corte de cinta inaugural que lo van a hacer además dos personas mayores del pueblo, Guillermina con 94 años y Gregorio que también tiene esa edad. Y como digo, habrá puestos de todo tipo en este mercado tradicional de Almarza 2015. Nos encontramos con Ascensión Pérez, alcaldesa de Almarza, y yo me pregunto, llevamos ya 14 años, cada vez más puestos, cada vez más gente. La verdad que sí, que estamos contentísimos. Yo creo que también, evidentemente, la época estival y el estar tan próximo a la capital de Soria hace que haya una afluencia masiva de público todos los años. Este año la novedad son una yunta de bueyes para arrastrar madera, más propio de tierra de carreteros. Pero aquí también al tener pinares, tenemos pinos, ese arrastre se hacía tanto con mulos como con bueyes. Y hemos querido traerlo hoy hasta Almarza para que lo puedan disfrutar el público. Soria fría, Soria pura, cabeza de Extremadura, con su castillo guerrero arruinado sobre el Duero, con sus murallas roídas y sus casas denegridas. Muerta ciudad de señores, soldados o cazadores. En este mercado tradicional no podía faltar la alimentación y han venido un puesto de León que vamos. Estoy viendo aquí la cecina y me vuelvo loco. ¿Qué? El producto estrella supongo, pero ¿qué más habéis traído, Valentín? Bueno, por la parte de la cecina de vaca, la que lleva de caballo, la llevas de chivo, de burro tenemos, pero nada, cuatro piecitas ahí, no hay mucho más. Y lo que es el chorizo de León, la panceta, además, lo del producto de León que viene ahumado todo él. Pues aquí tenéis suavecito de oveja, tiernecito, hecho con leche cruda. Este es más un añejo, curadito. Y ese se hace de la forma tradicional, con un paño se ata y luego la curación es de bodega. Estamos en Almarza y no puede faltar el rico pan de Almarza que nos hace Carlos cada mañana, pero hoy salimos a la calle, ya dejamos la panadería a un lado y ponemos el puesto. Tío, me voy en la calle, la verdad que se agradece también un poquito, hace menos calor y está bien aquí. Se agradece estar un poquito, que corra el aire y ver un poquito a la gente. La verdad es un poco un día de fiesta, porque en vez de estar
estás trabajando, pero bueno, estás viendo a los amigos, la gente de los pueblos, la gente de Soria que viene a verte. Y bueno, la verdad que es un día bonito y de fiesta. Son tortas de manteca que hacemos, que es con masa de pan y con manteca, o tortas de chichorras, que se hacían antes, eran típicas de la matanza, de los pueblos. Desde lo tradicional, que son los botijos de campanario y los pucheros de toda la vida, los botijos para beber agua, pero vamos a innovando también algo, porque es que esto ya como hay que hacer cosas nuevas también. Tenemos al marido además haciendo una exhibición aquí al lado, los chicos se quedan con la boca abierta, claro, esto no lo han visto nunca. Están encantados, vamos, si siguiera todo el día, ahí seguirían niños viniendo a trabajar. Bueno, pues hasta aquí este reportaje del mercado tradicional de Almarza. Nosotros nos tenemos que ir, pero nos vemos en otro reportaje. También son tradicionales durante todo el año, aunque quizá más en estas fechas, las romerías. Nos vamos a ir hasta una muy especial, la de la Cruz del Ferro, que hermana nuestra comunidad con la comunidad gallega en un encuentro de lo más emotivo. Como cada 25 de julio, si es festivo y si no, en el domingo más cercano a la fecha, el Centro Galicia de Ponferrada convoca a toda la sociedad a la romería en la Cruz de Ferro, el emblemático crucero del Camino de Santiago. El Centro Galicia de Ponferrada volvió a convocar por Santiago Apóstol. El Bierzo y la Maragatería se citan otra vez por el 25 de julio. Bueno, empieza a animarse ahora, a ver si es verdad, pero está flojo todavía. Pero bueno, creemos que sí, está muy animado, se está contando, hay ambiente. Sí, son 33 años ya haciendo la romería aquí y bueno, oye, es ya una victoria conseguir hacer aquí el Apóstol desde sus inicios de la ermita, claro. La Cruz de Ferro va recibiendo a los que respondieron a la convocatoria del Centro Galicia de Ponferrada, entre ellos los peregrinos, a los que la fiesta les coge en pleno desplazamiento por el Camino de Santiago. Te vemos con mochila, no sé si estás haciendo el camino. Estoy haciendo el camino, sí. Ajá. Estoy haciendo el camino desde Madrid, empecé. Empecé la semana pasada en Madrid, el camino de Madrid hasta Sahagún, y en Sahagún hasta la Cruz del Ferro, el punto más alto del camino francés a nivel de España. Estáis haciendo el camino y os habéis encontrado con la fiesta, ¿no? Sí, lo sabemos desde ayer por la tarde. Ajá. Porque quisiéramos ir a la misa y no sabemos dónde ir. Y en el albergue, el hombre nos dijo que aquí hay una fiesta por la San Santiago. Bueno, vemos que has escogido la Cruz de Ferro para hacerte unas fotos. Es un bonito lugar, ¿no? Sí, un bonito emblemático aquí en el Bierzo, hombre. Nosotros hemos subido este año, hace unos años atrás subíamos alguna vez, pero vamos. La zona cobra ambiente. Este año la organización cuenta con el despliegue de vigilancia a caballo en el Camino de Santiago, operativo desarrollado por la Guardia Civil. Media mañana es el momento de ir recobrando fuerzas. ¿Está despachando mucho hoy o no? Bueno, pues ha habido un par de momentos en los que sí se ha despachado bastante. Bueno, hay que reponer fuerzas, obligatoriamente es buena hora esta mañana. Por supuesto, sí, es muy buena, es buena hora. ¿Habitual de la romería de la Cruz de Ferro? Pues yo vivo en Madrid y vengo todos los años que puedo, siempre. ¿Menú que traemos? Traemos lacón cocido al horno, cachola, ¿sabes lo que es la cachola? Tortilla. Chorizo de jabalín, jamón y alguna cosa más habrá por ahí. Pimientos del Bierzo, hechos en casa, todo esto hecho en casa. Pero en una convocatoria de gallegos no puede faltar el pulpo. No hay romería de la Cruz de Ferro sin un buen pulpo, ¿no? Hombre, claro, como tiene que ser. Calidad. Pulpo a la gallega, calidad ante todo, claro. Sí. Hombre. ¿A cómo vendemos la tapa hoy? A 10 euritos nada más. Como todos los años. Mantenemos los precios, ¿no? Claro. Parece que ambiente, ¿cómo lo ve? Bueno, regular. No es lo que era, ¿no? No, ha bajado mucho. Es una cosa que alegra, ¿eh? Y cuando menos llegas y es lo primero que haces por la mañana, un pinchito para alegrar la fiesta y luego ir a misa tranquilamente, rezar y lo que haya que hacer. ¿Es habitual de la romería o...? Pues hace unos 6 años, más o menos, que vengo a la romería de aquí.
Pasamos ahora por los actos institucionales. Primero, el civil. El Centro Galicia de Ponferrada entregó el premio Romero de Oro al presidente de la Asociación de Albergues Privados de Castilla y León. Finalizado el reconocimiento y antes de la Santa Misa, procesión con la imagen de Santiago por los alrededores de la ermita de la Cruz de Ferro. Romería en la Cruz de Ferro, que en este 2015 llegó a la edición número 33. Aquí, en este emblemático punto del Camino de Santiago, se ha vuelto a reunir devoción y tradición. Aseguran que están todos emplazados para el 2016. De nuevo aquí, el día 25 de julio. Por lo que fuera, yo llevo toda la vida aquí y son 40 y tantos años viviendo siempre lo mismo, o sea, cualquier cosa. No ir a trabajar. Uf, daría media vida. Encima, a mi pueblo daría media vida. No, si es que hay que venir, si es que no hay otra. Es que estas cosas no se pueden dejar de hacer. No queda otra que venir. Tendría que ser algo muy importante que me evitara estar aquí. Es que es lo primero. Mira, yo vengo todos los años y hago lo imposible por no perderme. Es muy difícil que no esté ya cuando esté ya para el otro barrio. Si no, yo del pueblo no salgo. Ni atado. El día que no pueda conducir un coche, no pueda ir en autocar o en tren, entonces ese día ya es otra cosa. Pero de mientras, pudiendo venir, vengo. Yo creo que sería capaz de venir desde cualquier sitio. Yo venirme de Bilbao, como todos los años me vengo. Incluso venir sin Antonio. Dejar a la mujer para venir yo solo. No la perdemos ningún año porque venimos 6 meses para aquí, para este pueblo. Nos vamos de peñas y de vaquillas, de la mano de María de Miguel, que nos va a guiar por la localidad salmantina de Santa Marta. Buenas vibraciones para terminar el programa y con un ambiente festivo inigualable. Las fiestas de Santa Marta son las más deseadas y esperadas por todos los vecinos de esta localidad y por los salmantinos. Así que vamos a entrar en la Plaza de Toros y vamos a ver cómo se lo pasan y festejan estos días. ¡Viva Santa Marta! ¿Cómo os lo estáis pasando? Muy bien. Muy bien. Como todos los años, fenomenal. Cada año mejor. Claro que sí. ¿Venís aquí toda la familia? Todos. ¿Y qué es lo que más os gusta de estas fiestas? Las vaquillas, todo. Sí. ¡La fiesta! ¿Pero salís ahí abajo o no? No nos dejan, si no yo salía. No nos dejan. Venimos todos los años, todos los días. Y estamos aquí una hora antes. Este entiende de toros. A ver, ¿tú qué entiendes de toros? Cuéntame. Mira, un toro tiene rabo, tiene cuernos, 4 patas. Hay que dejarlas un poquito que crezcan más las vaquillas, porque son muy chicas. Hay que... Pero es que luego si no, no se pueden saltar. Gran Prix, hay que recordar que Santa Marta Gran Prix triunfaba como la Coca-Cola. Y nos la han quitado, esto no puede ser. Aquí era yo el rey en el Gran Prix. Y mira, ahora me veo aquí metido. El toro del aguardiente a las 8 de la mañana es lo mejor, es lo mejor. Se llena la plaza, los hinchables. Y la fiesta de la espuma del primer día. Y la fiesta de la espuma, genial, eso es genial. Yo en teoría he ido a bajar a la perra, pero como he visto que hacían lo de los toros, pues he venido con la perra. ¿Cuál es lo que más te está gustando de estas fiestas? Todo en general, sí. No has bajado tú ahí a la plaza, no te atreves, ¿no? No. ¿Por qué? No me deja mi padre. Nosotros arriba del todo, que es donde mejor se ve. Donde mejor se ve. Hombre, claro que donde sí. Mejor ahí se no ve, te pilla siempre. Ni el toro. Nunca ni las vacas. Jamás te va a pillar el toro ahí. Eso está claro. Y es donde mejor se ve y se disfruta de la fiesta. Ya está. Las vaquillas. Llevabas esperándolas durante todo el año, ¿no? Sí, vengo todos los años, no falto. Aquí estoy con los más fiesteros de Santa Marta. ¿Qué tal, chicos? Bien, pues, ¿y tú? De puta madre aquí. Muy bien, muy bien. Pero nada, no, además ahí lo estáis viendo desde todo lo alto, pero me parece que vosotros tendríais que estar ahí abajo. No, nosotros estamos guardando el sitio, a la gente importante. Escucha. Este es el palco principal. Yo no bajo porque si no mi madre no me da la paga. Yo prefiero quedarme aquí viéndote a ti, María. Tú te has traído aquí la sandía, bueno, ¿qué más te has traído?
Pues me he traído pipas y una cerveza, para disfrutar de la vaquilla. ¿Y a la familia también? No, a la familia no, está en casa. Ayer, ¿cómo fue el desfile de peñas? ¿Cómo fue el desfile? Muy bien. Yo me desnudé. Íbamos muy guapos, con tutús. ¿Y cuántos años tienen? A ver, ¿quién, ¿de qué os disfrazasteis? De socorristas. Las chicas de socorristas. ¿Y los chicos? No sé, era... Han visto, los sí. chicos. Eso no se sabía qué era, ¿no? Claro. Y ayer, cuéntame, ¿qué pasó ayer? No, pues es el pregón, que es el día grande, pues... Eso, pues a tope. Yo te veo con gafas de sol, eso quiere decir que has trasnochado mucho, ¿no? No, un poco. Prontito para casa. Bueno, yo ya estoy aquí vestida... Con los trajes, con los aquí los accesorios, aquí de los desfasados, que aquí no les faltan pilas, ¿eh? Tienen energía para el rato, vamos. Estamos tocando un poco la noche y la tarde, pero somos gente tranquila. Sí, bueno. ¿Y cuántos sois en el grupo? ¿Cuánta gente sois? Mira, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. La capital de Salamanca es Santa Marta. ¡Está buscando! ¡Para caer gritando! ¡Como un loco tomando! ¡Oh! ¡Está sin ti! ¡Tú sin mí! ¡Dime qué puedo hacer! ¡Esto no me gusta! Después de una jornada de vaquillas y actividades, nos despedimos. ¡Hasta pronto, familia! ¡Al ritmo de las zarangas! Nada más, así comenzamos la semana, con más alegría imposible. Descansen hoy, que mañana les volvemos a sacar de fiesta. Hasta entonces. Inauguramos el fin de semana de la mejor forma, al ritmo de charangas en Ladrada, Ávila, donde se congregarán cientos de personas. Bailes, verbenas y convites ocuparán las calles principales de Calaruega, Burgos. Llegamos a León, a Valverde de la Sierra, directos al campeonato de bolos, sin perdernos el partido de fútbol ni a Sound Station. Vibraremos al ritmo de 3 grupos musicales en San Mamés de Campos, Palencia. Nos chuparemos los dedos con la cangrejada y participaremos en el concurso de disfraces más gamberro de este pueblo. Continuamos con el encuentro de peñas y pasacalles en el municipio serrano de Las Casas del Conde, Salamanca. Aterrizamos en Castrojimeno, Segovia, para festejar San Sebastián. Avanzamos hasta Soria y nos sumergimos en un ambiente de lo más medieval, en Berlanga de Duero. Hacemos parada en Arcos de la Polvorosa, Zamora, en el cual se sucederán espectáculos de calle, juegos tradicionales y verbenas. También bailamos el bolero en la fiesta de Algodre. Finalizamos el jolgorio en Campaspero, Valladolid, conmemorando a su patrón, Santo Domingo de Guzmán. ¡Somos de Castilla y León! Eso suena un poco a lo que venga, ¿no? Eso es indecible. O sea, eso ya no puedes decir fabuloso. Ya se sale. Que te cagas. Espera, no, joder, espera. Esto no lo pongáis, ¿eh? Esto no es más falso. Esto como mucho en un zap. Que nos metemos en un compromiso. Que esto lo ve mi madre y luego tengo yo un problema. Pues nada. ¡Viva Sandro! Yo no encuentro el adjetivo para estas personas. ¡Ponete allí! Espera. No, a ver.